summer's day in Scarabray became a wintry night. Foes from below, blood on the snow, bright crimson on white. Snow in summer, ice in my heart. Death's cold fingers tear us apart. Muy buenas, mis sinfónicos virtuosos, y bienvenidos a otra guía más de The Bartels 4. Y esta guía es de qué hay que usar o cómo hay que desbloquear lo que es la fuente de ofrendas de Fenerhau. Pues para ello tendríamos que hablar primero con Paul, aquí en Fonca y Selki. Yo ya lo he hecho, de todas maneras os lo voy a, bueno, voy a mostrar. Le digo hasta la vista y coger la receta, porque yo ya lo he hecho y por lo tanto no va a servir de mucho para conseguir esta receta de aquí. Es en comida y necesitáis bestia y col, esta de aquí. La tiene este señor, se la compráis, vale muy poquito. Hacéis una de bestia y col y necesitáis esto y carne. En este caso, pues saldríamos, iríamos a donde está lo que es la fuente de ofrendas, que era en Fenerhau, detrás de donde estaba el de las coles, que nos hicimos amigos de él, en vez de cabrearnos con él, si no recuerdo mal. Ahora activaremos, iremos al teleport y activaremos el viaje rápido hasta Fenerhau. Y utilizaremos esto que os comento. Perfecto. Vamos corriendo. Como tenemos un teleport justo aquí al lado. Yo, para que vieras exactamente dónde está cada cosa. Lo siento, que lo cogí fuera de cámara cuando estaba haciendo cosas y me di cuenta que era lo que necesitábamos precisamente. Nos iríamos a Fenerhau, perdón, siempre lo digo mal. Fenerhau. En las tierras bajas de Vainland. Y justo al llegar aquí, ya os digo que hay un señor que tiene como una especie de cosecha de coles, o de huerto de coles, y detrás había una fuente de ofrendas. Pues justo en esa es a la que tenemos que poner todo esto. Y ahora os diré exactamente en qué orden para que se active. Vale, saldremos aquí corriendo también. Toda esta zona, acordaros que ya la tenemos más que hecha. Vale, y era por aquí. Y un pelín a la izquierda. Vale. Creo que entra una antes. Ah, sin problema. Será aquí. Y justo detrás de la casa de este señor había una ofrenda, exactamente. Vale, pues aquí tenemos que poner la carne en el primero y bestia y col en el segundo. Y nos dan la daga élfica avispa, precisamente. Vamos a verla. Inventario. Además la voy a colocar porque me he dedicado a colocar esto un poquito, porque lo tenía hecho un desastre. A ver dónde me la han dado. ¿Dónde me la han puesto? Disciplina. No, me la han puesto aquí. Y yo las cosas élficas las tengo en
Esta de aquí. Vale, pues podríamos ponerla hasta aquí. Y esto que es para hacer los tier 3, aquí. Vale, puntos de hechizo 1, inteligencia 1, fuerza 6. No es un gran estatus. Lo único claro es el arma élfica. Me imagino que al entrar es arma rompecabezas y seguramente será bastante mejor. Según fijaros que tiene todo lo que es el... Pero vamos, esto ya lo haremos en otro momento porque lo veo exagerado. Tirarnos en un solo tutorial era solamente para que supierais cómo se saca. Luego ya el cómo se sube y demás, he hecho algunos vídeos con algunas armas, ya sabéis más o menos cómo va toda la historia. Lo estoy haciendo casi todos fuera de cámara, de hecho tengo casi todos en tier 2 y me falta el tier 3 porque no encuentro todavía lo que es el sitio donde ponerlas, pero prácticamente las tengo todas en tier 2 descubiertas y puestas. Esta daga no es de aquí. Me acabo de dar cuenta que esta daga, aunque sea así, es normal. Por lo tanto, lo coloco así y ya está. Pues nada, gente, este era el vídeo de cómo sacar justo esta daga, la daga avispa. Y nada, espero que os haya gustado la guía. Que se despide de Respy. Bye bye.